favor que quiere verte tu profesor. No tengo prisa, déjela usted. Está preciosa, la va usted a ver. Está preciosa, la va usted a ver. Es una margarita que vale cualquier cosa. Al verme así vestida, mi pecho sin torner, mi sueño con la gloria, que pronto alcanzaré. Llegar a ser estrella. Pronto lo será, y para debut quiero yo que salga cantando el Faust. Es mejor con la Dinora, que la tiene dominada. No me acuerdo cuál es esa. Ah, sí, ya, la de la cabra. Lo mismo en Lucia que en el Rigoletto, que Carmen y Marta, Lucrecia y Roberto. Que yo para mí va sin duda a ti. Haz unas escalas, hazme ese favor, para ver el letra con buen tanteo. Que haga unas escalas, ya que usted lo quiere, pero con el órgano no es bueno que juegue. Los bajos tan limpios se puede lucir. Como vocalizando no hay más que pedir. Lástima, señor de Batalia, que esta criatura esté perdiendo lo mejor de su edad, lo mejor de su cara y lo mejor de su voz por causa de su padre. ¿Por qué no ha de dejarme debutar? Eso es lo que digo yo, el suo profesore, yo César de Batalia. Otras con menos condiciones salen por ahí. Esa garganta es el cuerno de la abundancia en donde van ustedes a nadar, e yo también. Pues todo ese cuerno de la abundancia que usted dice se va al cuerno,
porque mi marido no quiere que la niña se lance. Pues eso es un crimen. Una tiranía. Esta oreja me la juego a que sales y cantas, y al otro día de canto tienes aquí encima de la mesa 500 duros por la noche. Ay, señor Battaglia, ya estoy viendo yo los carteles con tu nombre, hija mía, en letras grandes. Debut de la primera tiple, Elena Gallo. Señora, no se puede poner ese nombre, la Gallo, a una tiple. Pues es el apellido de su padre. Es verdad. Y el tuyo tampoco sirve, mamá. Palomino. Ah, imposible, la Palomino. Oh, no puede ser. Pues la ponemos la Palomini, más italiana. No sirve tampoco. Yo te bautizaré. Espera, espera que piense. Ah, ya está. Te llamarás Laderino. Ay, el nombre de una flor. Sí, sí, precioso. Ay, Dios mío, tu padre. Lo conozco en el tirón y en la caída de la campanilla. Desnúdate, hija mía, que si te ve así... Voy corriendo. Si pudiéramos convencerlo. Hola. Muy buena, señor de Battaglia. Saludo a usted. ¿Ha dado usted ya la lección? Sí, señor. Y cada día su niña de usted está más aguda. ¿Con qué más aguda, eh? Pues para que no pinche, me van ustedes a hacer el favor de oírme. Yo, don Nicolás Gallo, padre de Elena... He decidido que tenga usted la bondad de irse con la música a otra parte. Señor mío. No hay señor mío que valga. Aquí no hay más que un hombre que soy yo. Y dispongo que mi hija no siga con el canto, porque lo que es al teatro no se dedica mientras yo aliente. ¿Su decisión es irrevocable? Irrevocable. Está bene, don Nicolás. Respeto la sua determinación y me nevado con la música a otra parte. Hago un silencio. Es final. Vaya usted con Dios. Aquí el que lleva la batuta soy yo. Pobre hija mía y pobre de nosotros. Al teatro, enseguida, para que se enteraran y dedicarse a la ópera. Vamos, de ninguna manera. Nicolás, ¿estás solo? Sí, ¿qué hay? Pues nada, que esa se va esta tarde en el Express con la compañía de ópera a Burgos. ¿Que se va? Sí, ya tiene los baúles en la estación. Después de lo que pasó anoche insiste en marcharse. Ya lo ves. Y me manda decir que o te vas con ella o habéis concluido para siempre. ¿Pero cómo me voy si no puedo irme? Si tú lo sabes, ¿de dónde saco yo más dinero? Claro, a todos los amigos los tenemos heridos de gravedad. Y todo por esa mujer. ¿Por qué me dio el sí? Porque era tiple ligera, hombre. Déjate de bromas. ¿Pero qué hago? Tú verás. O aprovechas la ocasión y la dejas, o te vas y sigues. Dejarla. Eso se dice muy fácilmente. Si no puedo, tengo una debilidad. Me domina. Nada, pues entonces al tren. Pero tú vas también. Si tú vas, me contrato hasta debajo del coro por no abandonarte. ¿Y qué hacer? Nada, dinero, chico, dinero. ¿Y cómo? Ah, oye, hace muchísimo tiempo que no molestamos a don Agustín el senador. Sí, efectivamente. Él es muy rico. Si me diera 200 pesetas, pero, pues... ¿Con qué pretexto? Con cualquiera. El caso es sacárselas. Pues le dices que me he muerto hace 15 días y que no tiene el dinero para enterrarme. Pero el caso es que yo había pensado mandarte a ti con una tarjeta mía respaldada. Pues entonces le entrego la tarjeta tuya y le digo que el muerto eres tú. Lo mismo da. Pues vamos, pero te juro que esta es mi última calaverada. Vamos. Señores. Calla, el novio de mi hija. Pase usted, pase usted. ¿Cómo tan temprano? Vengo a despedirme de Elena y de ustedes. ¿Cómo? Un negocio urgente me reclama y tengo que salir esta misma tarde para Andalucía. ¿Alguna medición de terreno, eh? Sí, sí, señor. Claro, como perito agrónomo. Justo, a cada momento. ¿Y Elena y mi señora no sabrán nada? No, señor. A eso vengo a decirles... Caramba, lo que se me ocurre. Ayúdame. Con su permiso. Pues nada, chico, que no puedo acompañarte en ese viaje. Me coges sin dinero y... Sí, ya te he dicho antes que te pago el viaje y la estancia. Pues no lo acepto. Pero, hombre, 200 pesetas cualquiera te las da. ¿No es verdad, caballero? Sí, es verdad, cualquiera. Pues tampoco las acepto. Ni de usted que me las ofreciera. Yo soy así. Pues eres atroz, porque me parece que de tu casi hijo político... Es verdad, tienes razón. La cosa varía. Y tanto. ¿No es cierto? Sí. Únicamente de este las aceptaría. Por ser ya casi de la familia. Caramba.
Pues, don Nicolás, si usted quiere, precisamente aquí llevo... No, no, con 200 solo tengo bastante. Ahí va. Si quiere usted un recibo... Don Nicolás, por Dios. Ay, mi préstamo del alma. Pues gracias, que a mi regreso... Sí, hablaremos. Bueno, pues ya lo sabes, Benito. Te acompaño. ¿Y a dónde van ustedes? A Bur. A Asturias, a, hombre. No, sí, es que te digo que a Bur. Hasta luego. Ya sabes, en el express, ¿eh? Sí, díselo a esa. Pues con su licencia voy a preparar servidor de usted. Muchas gracias, Ricardo Martín, perito agrónomo. Benito Sánchez, suscriptor del Imparcial. Pero oye tú, Tarambana, ¿no quieres que te presente a mi mujer y a mi niña, a quien no conoces todavía? No, 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 luego, luego, a nuestro regreso. ¡Abur! Pero papá, ¿es verdad que hay Ricardo? Hola, Elena. ¿Dónde está tu madre? Aquí estoy, ¿qué quiere? Que me prepare la maleta que me voy esta tarde. ¿A dónde? A un negocio muy importante, ¿no es verdad, Martín? Sí, señor, eso será. Un negocio que puede hacer variar nuestra posición. ¿Qué dice? Lo que oyes. Benito Sánchez, ese amigo mío, a quien todavía no conocéis, me ha propuesto un gran negocio, la explotación de una mina que... ¿Y dónde está esa mina, papá? En Asturias. ¿Sí? Sí, vamos a arreglar la maleta enseguida. Vamos. Un momento, doña Casimira, yo también... Ah, sí, Ricardo se marcha también esta tarde a Andalucía, según me ha dicho. Sí. ¿Cómo? A cosas de su carrera. Justamente. ¿Y vas por muchos días? Por 15 o 20 que estaré en funciones. Como yo. Vamos, vamos. ¿Usted no se marchará todavía? No, señora, no. Enseguida vuelvo. ¿Te disgusta que me vaya? Pues claro. En un año que nos conocemos has hecho ya 5 o 6 viajes. Mi carrera, hija. Y no verte encima de lo que me pasa. Pues, ¿qué ocurre? Que mi padre hoy más que nunca se opone a mi debut. Que ha despedido a mi profesor. Y, en fin, que soy muy desgraciada. Ay, qué ganas tengo de que nos casemos. Porque tú me dejarás cantar, ¿verdad? Ya lo creo. Como que ese es mi sueño dorado. Que cantemos juntos. ¿Qué dices? Que te he estado engañando. Que yo no soy perito, Elena. ¿Cómo? Te lo diré todo. Yo te amaba. Tu padre odia el teatro. Si yo me hubiera presentado a vosotros tal cual era, tu padre me hubiera rechazado y dije que era perito. Pero yo no soy perito. ¿Pues qué eres? Barítono de ópera. Barítono yo. Barítono yo. Pero no importa que sea así,
Muchas cosas que hacer antes de ir a la estación. Benito me espera. Dichoso Benito. ¿Y usted se queda? No, no, señor. Pues saldremos juntos. Adiós, doña Casimira. Que le vaya a usted muy bien. Gracias, Elena. Adiós. Vuélvete, mujer, para que se despidan. Adiós. Adiós. ¿Qué será esa mina de tu padre? Algún infundió. Y oye, hija mía, ¿sabes que tienes un novio que parece un empleado en la ambulancia de correo? ¿Siempre está viajando? Si tú no sabes lo que pasa, mamá, si Ricardo nos ha estado engañando, si no es lo que parece. ¿Qué? ¿Que es como yo? ¿Mujer? No, cantante como yo. ¡Tiple! Barítono de ópera, mamá. ¿Qué me dice? ¿Y a dónde canta? En provincias. Ya, ¿y por eso sale tanto? Si nos ha engañado fue por... Sí, por tu padre, me lo figuro. ¿Y a dónde va ahora? Ay, no me lo ha dicho. Doña Casimira, Elena, vengo sofocado. He visto a don Nicolás salir con una maleta. Va de viaje. Sí, señor, Asturias. ¡Magnífico! La suerte nos favorece. Escuchen ustedes y no me interrumpan, ¿eh? Al salir antes de aquí me encontré Orozco, un íntimo amigo mío, empresario de ópera. ¿Qué te pasa? Le dije al verle tan preocupado. Que me falta un bajo y una tiple para el barbero de Burgos. Digo, para el barbero de Sevilla, que se va a hacer en Burgos. Pues yo los tengo, le dije. Sí, sí, el bajo sono io, el bajo Batavia. Me sé de memoria la parte de don Basilio. Bueno, dijo, pero ¿y la tiple? La tiple también la tengo. ¿Quién es? Me preguntó. La de Lillo, le contesté. No la conozco, pero yo respondo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Yo qué quiere usted que diga? Que no puede ser. Señor de Batalla. Don Nicolás está de viaje. Doña Casimira, de usted depende la gloria de su hija. La de usted y la de un servidor. ¡Ay, mamá! ¡Ay, hija mía! Y tan cerca como está Burgo. ¿Qué sueldo dan? Pues si la niña gusta, 100 pesetas por noche y 3 billetes en primera. 20 duro y 3 billetes. A Burgo. De manera que están ustedes decididas. Sí, señor. Pues hay que salir esta noche. ¿Qué dice usted? Lo dicho, la compañía sale en el express. Nosotros saldremos en el correo porque así hay más tiempo. Niña, llegó tu hora. No te cortes, hija mía. ¿Qué ha de cortarse, señora? De modo que salgo con el barbero. Salimos con el barbero de Siviglia y en la lección de canto ejecutarás la polonesa, mi polonesa, con variaciones. Yo enseguida vuelvo. Adiós, Rosina. Adiós, señor de Batalla. ¡Ay, hija de mi alma! ¡Por fin te lanzo! ¡Ay, mamá! ¡Qué noche la del debut! ¡Ay, sí! ¡Que no te cuela!
para incomodarse. Pero al fin la cosa se arregló muy bien. ¿Quién es cada niño? Será cualquier cosa. Será alguna gata. Una niña tonta. ¿Qué atrevimiento, qué presunción? Buscar conmigo comparación. ¿Qué atrevimiento, qué presunción? Buscar con ella comparación. Ojos y un cuerpo y unos andares. Vamos, cállate, tonto. Benito,
¿Tú no la has visto en sonámbula cuando sale dormida con la luz en la mano y con aquel traje tan ligero? Sí, hombre, sí. Y me dieron unas ganas de despertarla. ¡Tunante! Vamos, no sean ustedes malos. Pero, mujer, si es que queremos hacerte olvidar el disgusto que has tenido con la empresa. No, pues no se me olvida tan fácilmente. Cantaré esta noche la caballería porque no digan que soy exigente. ¡La delirio! ¡Contratar a la delirio! ¿Quién será esa tiple? Una doña nadie. Alguna aficionadilla del 3 al 4, hombre. A que le preparo yo a esa niña una grita esta noche. Y valga lo que valga, se va al foso. Dices bien. Yo tengo aquí en Burgos gente joven y bullanguera. Yo se la preparo. ¡La delirio! ¡Qué nombre más cursi! Y dicen que ha llegado en el correo y que está aquí, en la misma fonda y en el piso principal. Y yo en el segundo. ¿A que no canto? Vamos, no vuelvas a las andadas. ¿Qué más quieres, mujer? ¿No la tienes debajo? ¡La delirio! El delirio, chico. El delirio esta noche. Ya verá usted. Nada. Estoy decidido. Yo me marcho a Madrid. Yo no canto esta noche porque si mi futuro suegro don Nicolás se entera de que soy cantante, adiós boda. Pero qué tuno. Vaya una mina. Esa mina era la Roldán. Y para esto me sacó las 200 pesetas. Benito, a la calle. Caballero. Señor mío, yo conozco esta cara. A este señor le he visto yo en otra parte. Sí, es el novio de la hija de Nicolás. ¿Usted aquí, joven? Sí, señor, aquí estoy. Este es el amigote de mi suegra. ¿No iba usted a Andalucía? Como ustedes iban para Asturias. Sí, qué coincidencia, ¿eh? Yo no me achico, porque va a ser peor. Ya los he visto a ustedes con... Sí, con la Roldán. Lo sé todo y estoy dispuesto a todo. Yo no soy perito agrónomo, soy cantante de ópera. Soy el barítono de la compañía que debuta esta noche. ¿Usted? Yo. Engañé a don Nicolás porque sé que odia el teatro en general y a los artistas de canto en particular. Tomé el expreso para Burgos y en el tren me los encontré a ustedes. ¿Quiere usted hacerme el favor de decirme por qué don Nicolás, que odia el teatro, viene con la Roldán? Deme, estas son calaveradas de los hombres. Usted no dirá nada a la señora de Nicolás, ¿eh? No le diré nada, pero con una condición. ¿Cuál? La de que don Nicolás no impida que me case con su hija cuando sepa que soy cantante. Yo se lo prometo a usted. Pues callaré. Yo aviso a Nicolás, pero ¿cómo es? Si está la otra ahí... Bueno, adiós, ¿eh? Vaya usted con Dios. Aquí, en este salón que hay piano, ensayaremos. Pasen, pasen ustedes. ¿Esa voz? Ay, Josu, estoy marea todavía con el ruido del tren. ¿Y yo? ¡Elena! ¡Doña Casimira! ¡Ricardo! ¿Usted aquí? ¿Usted? Dios mío de mi alma. ¿Pero qué es esto? Que soy la delirio. ¿Tú? Sí, señor. La mismita que debuto esta noche. ¿Y tú eres el barítono? ¡Qué casualidad! ¿En la misma compañía? ¡Ay, qué gusto cantar juntos! Eso es. ¿Batalia no buscó esta contrata? Justo, justo. Se decidieron. Don Nicolás está en Asturias. Y aquí estamos todos. Y es la verdad. Aquí estamos todos. Vaya un lío. Bueno, que el tiempo vuela y hay que pasar aquí la canción. Pero van ustedes a cantar aquí. María Santísima. Esta, la polonesa, que la he compuesto para que la cante el barbero en el momento de la lección. ¡Andiamo! Ya por fin en la senda del arte distingo más, ya por fin esta noche la gloria tu esclava será. La emoción que mi alma ya siento no puedo expresar, y me da mucho miedo y espero tener que cantar. Pues por Dios no seas tonta ni nema ni pienses en nada. Y a soltar todo el chorro que tiene de voz y nada más. Si supieran que en Burgos tenemos a don Nicolás, se iba pronto el debut y la gloria y todo a rodar. Pues ensayemos sin dilación la polonesa que te he compuesto para el barbero en el momento de la lección. Vediamo la primorosa
Vamos a ponernos los abrigos a nuestra habitación y al teatro enseguida. ¿Vienes, Ricardo? Sí, enseguida. Señor de Batalla, don Nicolás está... ¿En Asturias? No, señor. Aquí, en Burgos. ¡Qué horror! ¿Pero cómo? Lo que usted oye. ¿Y qué hacemos? Ahora sí que me juego la cabeza y la pierdo, que va a haber un conflicto. Y terrible, porque si el padre la ve, no la deja cantar. Y ella, si ve a su padre, se corta y no canta. Se me ocurre una idea.
Decírselo a la madre ahora mismo para que busque al padre y se lo diga. ¡Imposible! Si don Nicolás ha venido acompañando a la otra tiple, a la Roldán, y pasa por su marido. ¿Qué me dice usted? Que hay que impedir a toda costa que se vea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué quieres, hombre? Ay, Nicolás, ¿a que no sabes quién está en Burgos? Hombre, no sé. ¿Y en esta fonda? ¿Cómo no te expliques? Una persona de Madrid que nos ha visto y lo sabe todo. Benito, que me das miedo. ¿Qué quieres decirme? ¿Es mi mujer? No, hombre, no. Tu mujer. Qué tontería. Además, yo no la conozco. Tienes razón. ¿Pues quién? El novio de tu hija. El de las 200 pesetas. ¡Demonio! Sí, señor. Es el barítono de la compañía de ópera. ¿Él? ¿El perito? No, el barítono. ¿Y me ha visto con esa? Sí, pero nada temas, porque yo he hablado con él y si tú le perdonas el engaño, él no dirá nada a tu mujer. Ay, respiro. Sin embargo, bueno será que hables con él, ¿eh? Tienes razón. Pues vamos al teatro, que estará ensayando. No, ahora imposible. ¿Cómo dejo a esa? ¿Qué pretexto busco? Esta noche le hablaré. Bueno, pues yo me voy a lo de la grita, ¿eh? Ah, sí. Que sea gorda, ¿eh? Que sea gorda. ¿Estás preparada? Deja que te vea.
vos nada. Beba usted cerveza y anímese usted. Venga, don Basilio, fígaro a beber. Ánimo, valor. A ver si eres tú tan fresca como tu madre. Sí, pero tengo miedo. ¿Y la nueva tiple, qué tal? ¿Qué tal? Una gata. No canta ni un pimiento. Eso dicen, pobrecilla. ¿Pero ha hecho usted algo, señor Bataglia, de lo del padre? Todo arreglado. La empresa, quien se lo conté todo, no permitirá a don Nicolás la entrada en el escenario ni a tiros. Yo creo que a la nueva tiple le van a dar un meneo y me alegraré. Ay, si tu padre te viera tan mona, caía de su burro. Ya lo creo, mamá. Ande usted, Martín. Vamos a ver a la niña. Vamos, vamos. Sí, pero lo de la grita está mal hecho. Pero querer ponerse a tu nivel es a delirio. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Hay permiso? Adelante. Buenas noches. ¡Ay, un señor cura! Pero doña Casimira, si son oído. Vestido de don Basilio, mamá. Haberlo dicho. Buenas noches. Pues nosotros nos vamos. Nos vamos. Tengo tanto gusto. Ya leeremos mañana. Sapristico, esta teja no me teja, es un tejado. Con metexa. Con su permiso voy a mi cuarto. Cantar juntos, qué gusto. Ya no tengo miedo, mamá. ¿Se puede? ¿Dan ustedes su licencia? Adentro, quien sea. Pepe López, redactor en jefe del Eco del Trigo. Nilo Pérez, reporter del Papamosca. Niña, la prensa. Caballeros. Nicolás, vamos al escenario, que quiero ver el barbero en la primera caja. Vamos. Pero no vas a ver al barito, ¿no? Sí, hombre, sí. Anda, hija, vete con Benito al escenario, que enseguida voy. No tardes. Vamos a ver al niño ese. No se le vaya a ocurrir escribir a mi mujer. ¿Se puede? ¡Don Nicolás! ¿Qué estoy viendo, señor Bataglia? ¿Usted en Burgos? Señorita Delirio, faltan 5 minutos para empezar. Bien, ya estoy. Por mí cuando quieran. Pues nosotros nos vamos. Pues aquí me tiene usted. Sí, sí. Si me habrá visto usted también con la otra. Lea usted mañana el Papamoscas. Y el Eco del Trigo. Su señora de usted me dijo que iba usted a Asturias. Sí, pero ya en viaje dije... Me voy a ver la Catedral de Burgos. Mamá, ponme el abrigo y vamos al escenario. Vamos, hija mía. Dios mío, si la ve su padre. ¿De modo que canta usted esta noche? Sí, señor. He venido contratado para cantar el Don Basilio. ¿De modo que canta usted el barbero con la nueva tiple? Esa delirio. Me han dicho que es muy mala. ¡Hombre! La tenemos preparada una grita, que ya verá usted. ¿Qué está usted diciendo, don Nicolás? Nos vamos a reír la mar. Pero, don Nicolás, esto es un crimen. ¿Y cómo le digo yo a este? Pero, hombre, ¿a usted qué le importa que griten? Ni que fuera usted su padre. Don Nicolás. Diga usted, señor Bataglia, ¿se viste aquí el barítono? Sí, señor, pero debe de estar en escena. Yo voy a verlo. No vaya usted, don Nicolás. ¿Pero por qué? Hágame usted caso, no salga usted de aquí. Nicolás, Nicolás. ¿Qué te ocurre, Benito? Ay, ven enseguida. ¿Tú no sabes lo que pasa? La madre de la nueva tiple, una andaluza vieja y muy descarada, por si la Roldán que estaba en el escenario cuando subió la delirio se sonrió y dijo ¡qué cursi o no sé qué otra cosa! Se han trabado de palabras con la Roldán y se están poniendo como hoja de perejil y yo creo que van a llegar a las uñas. Ven, ven corriendo. Vamos. Don Nicolás, no vaya usted, no salga usted de aquí, yo se lo suplico. Dale, pero ¿por qué?
Es andaluza vieja. Y muy descarada, sí, señor. Y muy descarada, ya lo oye usted, es doña Casimira. Mi mujer, su mujer. Su mujer. De modo que la delirio es... Su hija de usted. ¿Su hija? ¿Mi hija? Pues no canta, no me da la gana. Yo soy su padre. Pues sí, canta. Porque si usted no la deja, ahora mismo le digo a doña Casimira que ha venido usted aquí con la ronda. Señor Bataglia, usted no hará eso. ¿Pero quién será este tío? Benito, anda, sepáralas, porque mi mujer la ahoga. Y si se entera, me ahoga. Voy corriendo. Calma, calma. Déjeme usted a mí. ¡Más es usted, descarada! Dios mío de mi alma. Señora, por Dios. Reírse de mi hija, llamarla cursi. Esto no se queda así. Yo me como a esa señora o lo que sea. ¡Ay, si estuviera aquí mi marido, Nicolás! Aquí estoy y ojalá no estuviera. Y me amenazaba con su marido. Puede que no lo sea. ¿Qué penetración tiene esta señora? Porque no tengo aquí un hombre, se atreven conmigo. Pero sí lo tengo. El novio de mi hija. Voy a buscarlo. Señora, que está en escena. Pues voy a su cuarto y allí le espero. Va a venir. ¿Qué hago? Ah, me pondré el manteo y la teja. Buenas noches. Un cura, con su permiso. Usted lo tiene. No me llega la camisa al cuerpo. Y don Nicolás está ahí, en ese cuarto. Ya la habrá visto doña Casimira. ¿Qué pasará? No se oye nada. Pero qué grosero es este tío. Pues no me está volviendo la espalda. Aquí hay que salir por pies. ¿Pero cómo? ¿Pero cuánto tarda ese hombre? Ah, la luz. Huyamos. ¿Pero qué hace este hombre? ¿Por qué apaga usted la luz? ¿Quién va? ¡Qué atrevimiento! ¡Soy una señora! ¡Doña Casimira! ¿Pero dónde está Nicolás? ¡Nicolás! ¡Silencio! Martín, me han insultado. ¡Venga usted! ¿Pero dónde? ¡Venga usted! Mamá, mamá, ¿dónde está mamá? Que salga su marido de usted para que se entienda con este caballero. ¿Pero qué es esto? Dios nos asista. ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Ábrete, tierra! ¿Cómo Nicolás? ¡Tú! ¡Mi marido! ¿Cómo su marido? Sí, señora, a su marido. ¿Que está aquí mi padre? Sí, sí, pero calma. ¡Infame! Esa es la voz de mi madre. Mamá, ¿qué le pasa a mi mamá? Dios mío de mi alma. Y era esta la mina en explotación. ¡Sinvergüenza! ¡Tunante! A mí me dijo que era soltero. ¡Ja! ¡Fíese usted de los hombres! ¡Qué vergüenza! ¡La devoro! ¡No la sueltes, Benito! ¡Ah! ¡Usted es Benito! ¡Otro pillo! Muchas gracias, señora. ¡Mamá! ¡Papá! Que no se entere la niña. Es verdad, hija mía. ¿Pero qué sucede? Nada. Absolutamente nada, señorita. Nada, hija mía, una broma. Una broma de tu padre. Sí, por la niña, ¿eh? Por la niña. Por la niña. Pues si no fuera por la niña. Señorita Delirio, faltan 5 minutos para empezar el segundo acto. Señor Martini, señor Bataglia, a escena. ¡A escena, Rosina! ¡Vamos! ¡Ay! Señor de Bataglia, ¿gustaré en el barbero de Sevilla? ¡Oh, sicuro, mi afilia! ¡Gracias!